también hoy de María Márquez, esa cantante de Yo soy del Sur muy famosa, que también se ha vuelto influencer. Y es que deja unos mensajes en las redes sociales maravillosos sobre su dieta. Miren. No sé ya qué hace para perder peso, ¿eh? Niña, prueba la cinta de lomo. No sé ya qué hace para perder peso. De lomo, dice, en vez de la bandada, ¿eh? O para correr. Pues estamos precisamente con ella en directo en Villa Martín. Está nuestro compañero Jonathan Oliva. Muy buenas. Es un vídeo de TikTok. Claro. Estaré metiendo en directo, supongo, ¿no? Pero bueno. Me encanta. María hace de todo. ¡Qué barbaridad! ¿Eh? Un TikTok en directo. Ya está. Un aplauso. ¡Qué grande es María Márquez, por favor! Lo ha grabado, Melchor. Lo ha grabado. Así de natural. Muy bueno. Muy bien, muy bien. Ha salido perfecto, ¿eh? ¿Pero qué está pasando ahí? Jonathan, cuéntanos. Yo me tengo que hacer famoso gracias a esta nueva influencer, esta nueva reina del TikTok, ya muy conocida por gran público desde hace bastante tiempo. Ganó en Yo soy del Sur, una gran cantante, que por cierto estamos en su peluquería, donde también vende ropa, y estás la mar de contenta, triunfando en la vida, triunfando en TikTok. ¿Pero qué has hecho, mujer? ¿Qué has hecho? Pues yo lo que he hecho es estar gorda y hablar del peso. Nada. ¿Pero eso por qué? Pues no sé, yo lo que pasa es que yo soy una persona muy espontánea y yo todo lo que me viene a la cabeza, digo, yo lo voy a decir. Y el otro día, claro, eso fue en la puerta del colegio y le quedaba a la niña media hora para salir, digo, ay, Dios mío, mi arma. Y me puse yo a pensar, digo, vamos a ver quién tiene mi peso. ¿Cómo es posible que yo vaya siempre al médico y me diga, tú no estás en tu peso, pero vamos a ver cómo le voy a estar en mi peso? Entonces, ¿quién tiene mi peso? Te lo han robado, te han robado el peso. Me lo han quitado, pero además me han dejado los que tienen más kilos, ¿no? No me han podido dejar menos, me han tenido que dejar más maciza, me han hecha. María, que en 3 meses, 22.000 seguidores, eso no lo alcanza a cualquiera en TikTok, ¿eh? Pues yo de verdad te digo que yo no me lo explico. Eso fue, mira, una noche que yo veía a la niña, yo decía, ¿qué ve la niña con el TikTok? ¿Qué tendrá el TikTok? Y digo, mira, yo me voy a descargar un TikTok. Y por la noche, pues claro, abrí la nevera y digo, a ver, no se voy a cantar. Y claro, señalando la comida, dije, ya me he comido 4 lomos, 80 nagues y una chuleta. Dije eso y al día siguiente, eso fue increíble, se hizo pirar. Pues yo, ¿esto qué es? Y ya ahí no he parado. Ya María, María, pero es que no solo hablas de comida, dime. Porque yo... También te he visto, por ejemplo, que vamos a ver un vídeo a continuación, te he visto hablar de la música de reggaetón, de lo que tú opinas de los cantantes de reggaetón. Escuchen. Ay, Dios mío. Niña, sí, eso tengo vivo yo, con el miedo constante de que me venga a mí un reggaetonero, ¿eh? Y me diga, ya tú sabes, y yo no sepa. ¿Eh? Eso... Que te diga un cantante de reggaetón, ya tú sabes, y tú no sepas. Vamos. ¡Vamos! Bueno. También fue en la puerta del colegio eso, ¿eh? También. Lo que te da a ti la puerta del colegio, tiene algo así que... Era para que tú veas. Tiene algo que me da mi iluminación eso, oye. ¡Qué bueno! Es increíble. Además, te digo una cosa. Estás hablando también de tu canción, este single, lo toita las noches, ¿no? Cántanos un trocito, por favor. ¡Ah, claro! Digo, todita las noches, vamos. La tiquita tengo. ¿Sí? Ay, y me pongo a cavilar, yo todita las noches, yo me pongo a cavilar, y te busco entre mis sueños sin saber dónde andarás. ¡Ole, María! Un poquito más puede ser, otra cosita. Otra cosita, nos está pidiendo Fernando, María. ¿Cómo? Otra cosita. Bueno, te puedo cantar el próximo single que sale este mes, si Dios quiere, en mayo. El estribillo, sí puede ser. ¿Sí? Vale, venga, lo voy a pensar un momento. Está bien, está bien. ¿Qué arte tiene? ¿Qué
Escúchame, pero tienes que cantarlo ahora, no en la mesa. Y te llamaba, ay, a voces, y te llamaba y a voces por la calle Güela. Ahora viene el estribillo. Olé. Que si no contestas, no me despares y no ne, quédate con tu conciencia, que con el trabil y tra-tra no quiero soñar despierta. Olé. Olé, olé, María Márquez. Bueno. Un abrazo, gracias por tu simpatía y mucho éxito. Y éxito también para los participantes del campanazo, porque ya vamos a salir de...